¿Cuántas formas hay de acosar entre menores, entre iguales, como se suele decir en los colegios? Tantas como imaginación tenga el ser humano. Formas, por ejemplo, de hacer un, un grupo en WhatsApp y decir el grupo de los guays de la clase. Y hacer un grupo con gente y empezar a quitar gente. En este caso, a la persona que están acosando. ¿no? ¿Para qué? Para hacerle sentir mal porque ya no es el guay, me han echado del grupo. Desde hacerle perfiles en redes sociales. Coger fotos que tiene de Instagram o de Facebook y coger y hacerle un perfil y decir el perfil de la gorda de clase, el perfil del gafotas, el perfil del que tiene las orejas grandes. Da igual. Lo que hay que transmitirle a la gente joven es que se si es más que una foto, un perfil, para bien o para mal, y les guste o no, somos quienes somos. Y que nosotros valemos lo que somos, no lo que los demás digan de nosotros. Tú sabes quién eres y lo mucho que aportas. Y eso es lo que los padres, los adultos, tenemos que transmitir a la gente joven que los jóvenes sepáis que ningún tercero, ninguno de vosotros, ninguno de, de vuestro alrededor tiene derecho a juzgaros por lo que hacéis, por lo que sois o por lo que queréis ser. El cómo reaccionar ante estos casos de acoso. Lo primero de todo, estar muy pendientes de lo que hacen los jóvenes en casa o fuera de casa, ¿no? Cómo se comportan. Está excesivamente pendiente del móvil más que antes. Llega preocupado a casa. No come, no quiere comer, no quiere ir al cole... Mm, está pendiente de que no le cojas el móvil cuando no tiene nunca ningún problema en que, en algún momento, pues hagas o veas visiones, contenidos con él. Eh, tiene pesadillas por la noche, deja los estudios de medio lado. Mm, no sé, le ves triste. ¿vale? Hay determinados comportamientos que nos pueden poner sobre la pista de que algo está ocurriendo. Lo segundo es el crear un clima de confianza, o sea, hay algo que tendemos a hacer los adultos en general, y es que cuando pasa algo, echar las culpas. Siempre tenemos que buscar un culpable. Y en vez de ser positivos y decir, vale, tenemos este problema, vamos a ver cómo lo solucionamos, es que la culpa la tienes tú, es que la culpa la tiene el móvil, es que la culpa la tiene internet, es que no te tenía que haber dado un móvil, es que la culpa la tienes tú, la tienes tú, la tienes tú. Al final lo que consigues con eso es que, lejos de si tiene la culpa o no, en vez de afrontar eso de forma constructiva, lo que estás creando, estás culpabilizando a una persona, a un crío, una cría que está viviendo una situación ya de por sí complicada. Lo tercero, eh, hablar con, con, con nuestro hijo y hablar de forma cercana, pausada, tranquila, e intentar saber qué está pasando y pedirle, por supuesto, si sospechamos que puede estar ocurriendo algo, que nos deje acceder a su móvil. Luego ya. Como medidas ya más, más concretas, obviamente hay muchos padres que cuando detectan fotos, detectan vídeos, se enfadan y lo que, primero que hacen es coger el móvil al niño y borrarlo. Eso es un paso en falso. ¿vale? Al contrario, yo sé que a veces ver las cosas plasmadas es duro, pero si borramos lo que pueda acreditar que está sucediendo algo, estamos cometiendo un error. Hay que conservar cualquier vídeo, conservar cualquier imagen, cualquier... Contenido a cualquier conversación que pueda acreditar lo que está pasando. Si lo borramos, porque nos agobiamos, nos asustamos, que sepáis que contenido que se borra, contenido que no se puede recuperar. ¿Vale? Porque algunos países dicen, no, bueno, yo la, la conversación de WhatsApp, pero ya se la pediremos a WhatsApp. Sí, no te preocupes que WhatsApp está esperando a darte la conversación, que es borrada. O el contenido de una conversación o una publicación en, en Facebook. No se puede recuperar contenido. Por lo tanto, yo sé que es una situación complicada, pero mantengamos la calma y conservemos todas aquellas evidencias que nos permitan acreditar qué es lo que está pasando, y cuanto más, mejor. ¿Vale? Es más, si tenemos un círculo de confianza con los padres, pedirles que, si por favor saben algo, que nos lo mandan que nos lo manden, que nos lo remitan. ¿Vale? Lo, lo siguiente, eh, evitar también tomarnos un poco la justicia por, la, por nuestra mano, porque si al final sí que tenemos identificado al a, a acosador acosadores, pues a veces tendemos a, bueno, pues ahora se va a enterar, ¿no? Trae, déjame el móvil, que se va a enterar ahora, voy a hablar con el padre, cuidado con eso, porque a lo mejor de una situación ya complicada de, de acoso, podemos generar otra peor. Y ya, por supuesto, y ponerlo en conocimiento de las, de las autoridades para que se investigue quién es el autor, ¿vale? O autores de estos hechos. Tenemos que tener en cuenta que si denunciamos, y esto es lo que siempre digo, se si abre un procedimiento judicial, es decir, los pobres niños o niñas o, o el niño acosado va a ser doblemente victimizado. Por una parte, sufre la persecución en el colegio y encima va a tenerse que ver en un procedimiento judicial. Pero en todo caso, un procedimiento judicial solo sirve para saber quién es el malo de todo esto. No sirve para solucionar un problema. Y hay herramientas para ello. Quiero que os creáis con, con estos mensajes. Esto no ha hecho más que empezar. Yo creo que estamos al tiempo todavía de que se tome la ciberseguridad en serio, de que es verdad que no se ve, pero os aseguro que se siente. Y se siente bastante más incluso. Porque lo físico se pasa, lo virtual a veces y el... lo que crean, lo que generan nosotros, sobre todo la gente joven, ¿vale? Esos acosos, recibir acosos, esas cosas que vemos, ¿no? esos referentes que el día de mañana yo no tuve, pero que la gente joven tiene, que van a marcar su vida, que van a decidir ellos si tienen esos referentes, qué es lo que quieren ser en su vida, ¿no? Que nos tomemos muy en serio este mundo, porque va a marcar futuros, va a marcar referentes. Está creando imágenes y rastros digitales muy potentes y no sabemos esto el día de mañana cómo puede evolucionar.